Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo una nueva edición del programa que le informa y le acerca toda la información para el hombre de campo. Buena es la oportunidad para que repasemos estos testimonios vinculados a la producción del hombre de campo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Muy importante por lo que significa esto en el abastecimiento, con las ventas internas, pero fundamentalmente por la recuperación de este sector para que tenga presencia en el exterior. Mire, el año pasado, junto con el ministro Busso, invitados por el Consejo Federal de Inversiones, participamos y asistimos a la Feria Cial, que es una importantísima feria que se realiza en distintas partes del mundo, y en esa oportunidad se hizo en Shanghái, en la ciudad de Shanghái. Bueno, los sectores más demandados, uno de los sectores más demandados en materia de consultas, de disponibilidad, de materia prima, o sea, de carne, precios, condiciones de venta y demás, fue justamente el sector frigorífico. Entonces, realmente creo que hay que ponerle fichas a la recuperación del stock ganadero de la mano de las nuevas tecnologías que indudablemente ayudan a acelerar los tiempos y a mejorar la calidad del tipo de carne. Y hay que dar particularmente con el gusto de los consumidores. Hay que tener perfectamente en claro qué es lo que les gusta consumir más, en este caso en los países asiáticos, que son el gran mercado que se le abre a la Argentina a partir de ahora, sin ninguna duda. Por ahí nosotros somos muy ansiosos y siempre le preguntábamos a Urcía, ¿y por qué no se abren más frigoríficos en la provincia de Córdoba? Y hay etapas, ¿no? Hay etapas de conseguir mercados, de hacer más carne, pero también la etapa de reabrir algunos frigoríficos que le den mano de obra a la gente. Eso me parece que es algo pendiente y que está en mente, ¿no? Yo creo que está latente y yo creo que es el propio mercado en última instancia el que va a determinar claramente la conveniencia de reabrir frigoríficos que hayan lamentablemente cerrado sus puertas anteriormente, o la construcción de equipamientos de sistemas nuevos de producción también, porque eso hay que tenerlo también en cuenta. Mire, los diferentes sectores productivos en el país en este momento están incorporando tecnologías realmente muy modernas, desde la industria automotriz, pasando por la industria de la maquinaria agrícola y llegando hasta la propia industria alimentaria. Y sin ninguna duda, este sector creo que es un sector que va a tener que hacer incorporaciones tecnológicas de avanzada para ser competitivo en lugares del mundo como los que mencionábamos recién. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que más conviene. Si volver a recuperar un viejo frigorífico y equiparlo, reequiparlo, o hacer uno estrictamente nuevo. Yo creo que con el tiempo se va a dar la posibilidad de la construcción de nuevas unidades productivas que apunten además particularmente a la exportación. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos.
Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. El factor humano, porque antes hablábamos del problema del personal. Y el factor humano somos todos. Porque en general lo que ha ocurrido es que hemos visto el problema fuera de nosotros. O sea, hemos dicho que en cierta medida el problema no tenía nada que ver con nosotros, sino que tenía que ver con lo mal que se comportaba la gente, lo mal que se desempeñaba, lo difícil que era conseguir, lo fácil que se iban de las empresas. Y creo que quizá una de las cosas más importantes en todo este último tiempo ha sido este cambio de mirada que tenemos sobre las personas. En definitiva, esa persona que está trabajando en el tambo, que forma parte de nuestro equipo, es una persona que tiene necesidades, que quiere equilibrar su calidad de trabajo con su calidad de vida, que quiere tener tiempo libre, que necesita dedicarse a su familia, a sus hijos. Queremos trabajar precisamente en que los tambos sean atractivos, que sean sustentables desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista productivo o el punto de vista económico, sino que los tambos sean un lugar interesante para la gente joven, que es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día. Los tambos hoy son lugares donde mucha gente no querría trabajar. El proyecto justamente lo que tiene es esta intención de trabajar a través de alguna herramienta, una plataforma, una página web donde haya información y herramientas disponibles para aquellos que quieran usarlas en beneficio de su propia empresa, de su propia organización, y además tener una red de referentes, de gente que le interese este tema en las distintas zonas del país, que se quieran sentar a discutir de este tema. Es un proyecto interdisciplinario, es un proyecto interinstitucional y, como decía al principio, de largo plazo, porque mientras haya personas en los tambos vamos a tener que trabajar en estos temas. El capital central de cualquier organización, de cualquier empresa, es su gente, porque su gente es la que hace la diferencia. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba.